Hola, hola, buenos días. Miren, vamos a preparar una ensalada de papa con huevo, con cebolla, con apio, con ma crema, mayonesa, mostaza y vamos a sazonar con un poquito de sal de ajo. Y ahorita cuando tenga los huevos cocidos, voy a cocer 5 huevos y 4 papas. Les voy a enseñar las cantidades de cómo vamos a mezclar esto. Este lo vamos a picar bien picadito, la cebolla bien, bien, lo más picadito que podamos. Así que ahorita por lo pronto voy a cocer las papas. Las vamos a dejar que se enfríen y también los huevos. Y ahora sí, ya tenemos aquí los huevos cocidos, las papas cocida, ya pelé uno, ya pelé 3 huevos. Solo quiero enseñarles para los que son aprendices que nunca han pelado un huevo. Después de cocerlo, se golpea donde sea. Vamos a poner las cascaritas acá. Y ya se le empieza a quitar la cascarita y bien fácil se despega la cascarita. Esto es para las personas que es su primera vez que van a cocer un huevo o van a hacer. Si quieren hacer la ensalada, yo sé que hay, porque aquí hay niños y jóvenes que no saben. En realidad, quiero que vean, porque luego andan preguntando cómo. Así que ya lo cocimos, ya le quitamos la cáscara, así de fácil. La papa igual, ya está cocida, la dejamos enfriar, igual de esto se. Como ya está cocida, tiene el pellejito bien fácil de quitar. Igual casi como el huevo, miren, ahí se despega. Yo sé que hay unas más como más difícil de, porque depende de la papa, hay variedad de papas, ya sabe. Entonces unas como que son, esta tiene, la tiene bien, bien delgadita, entonces es un poquito más difícil, pero hay unas que nomás le hace así y se viene toda la cascarita. Yo es también porque la refregué con la fibra. Así que ahorita termino de pelarla para no quitarles mucho tiempo, ya que les voy a enseñar. Ahorita los voy a estar partiendo. Los voy a partir, pártalos a su gusto, de los como quiera, los pedacitos de grano. Yo los voy a partir, a ver, así. Luego los voy a hacer así y los voy a hacer así. Esa van a ser 2 en 4. 4 en 8. En 8 pedacitos de cada huevo. La papa, a ver, vamos a hacer, les voy a enseñar de una vez porque ahorita les voy a enseñar a hacer la mezcla. Ahorita vamos a mezclar, vamos a poner esta acá en la orillita, está limpio. Está limpio. Entonces, también estos van a ser igual como guste de grandes. A ver, vamos a poner aquí, así. Yo no los voy a hacer tan grandes, así que esto ya es a su gusto. Ah, dejen termino y ahorita hacemos la mezcla. Y ya vamos a hacer la mezcla. Vamos a poner una cucharada de mostaza que ya la serví. Vamos a ponerla ahí para quitarla bien. Vamos a poner 3 cucharadas de mayonesa del mismo tamaño. Ya que ya tenemos ahí la papa y el huevo. La papa y el huevo picaditos. Tenemos aquí el cuarto de cebolla y aquí la varita de apio o de celery, como lo conozca. Vamos a poner, ahorita vamos a mezclar con las dos para que se quede ahí. Vamos a poner 2 cucharaditas de crema. Vamos a poner esto, vamos a estar mezclando ahorita. Vamos a poner un poquito de sal de ajo, esto ya es al gusto, solo una poquita. Por acá tengo el trastecito donde puse las patitas de la papa, vamos a ponerlo ahí. Vamos a mezclar esto bien, bien mezclado.
para que dé buen sabor, ya todo mezclado, se hace como un aderezo. Ahora aquí vamos a agregar el celery y la cebolla. Si no tiene ajo, sal de ajo, pique un ajo bien menudito y viene siendo lo mismo. Miren, esto le da un sazón bien, bien especial. Y ya si lo quiere con más mayonesa, ponga otra cucharada, pero no lo quiero con mucho. Vamos a darle una pasadita antes de poner el huevo, porque el huevo es más, se desbarata más. Por ahí anda llorando el papi chulo, ¿eh? No se asusten, anda jugando con su peluche, pero le llora. Es su novia. Si se le pierde su peluche, le anda llorando. Miren, ya nos quedó. No nos quedó ni muy cremosa ni muy seca. Nos quedó a la pura medida. Así que esta ensaladita la vamos a acompañar con unos tacos doraditos de pollo, así que busque el video por ahí. Miren, ya se le atoró. Así que ahí les dejamos cómo preparar esta ensalada. La puede acompañar con pollo asado, con carne asada o con cualquier comida que sea su comida favorita. Así que bien fácil de preparar, económica y rápida. Así que nos vemos en el próximo video y hasta la próxima.